Despacio, la cabeza va con la espalda, ¿eh? Sin forzar, Julen, no hace falta tronchar nada. Hacemos lo mismo extendiendo brazo, pierna contraria. Sube el brazo, Alberto. Tienes que acabar alineado. Despacio y mirándose la mano. Estirando, como si quisierais tocar el techo arriba, ¿eh? Julen, es despacio, pero eso es marmoto perdido, ¿eh? Cuando hagáis un número suficiente que veáis que ya vale, hacéis el mismo hacia atrás, como si quisierais llegar a la pared. También mirándose la mano, ¿eh? Al llegar arriba hay que enderezar la espalda, por la derecha. Al llegar, eso es. Al llegar arriba ponemos la espalda derecha, más despacio, Julen. Al llegar arriba endereza la espalda, luego redondeas y vuelves a rodar. Llegamos arriba, enderezamos, redondeamos, volvemos a rodar. Y luego cambiamos de pierna. Al Julen te ayudas de la rodilla para subir. Y al llegar arriba endereza la espalda, redondeas ahora, ruedas y cambiamos de pierna. Si la colchoneta es muy blanda, hay que buscar una que sea un poquito más dura, ¿eh? Que si no, no hacemos mucho. Nos quedamos atrás. Apoyamos pies en el suelo, atrás, estiramos las piernas todo lo posible. Nada, no, vamos, inténtalo. Vamos, pues apoya una y luego la otra, nano. Anda, qué madre mía. El nano este. Y luego dirás que tiene nene pupa en los isquios, ¿no, nano? Eso es raro de ahí, ¿eh? Nos miramos el brazo que está extendido, para que se estire bien la espalda, así. Bien retorcidos. Hay que localizar el estiramiento en el glúteo, ¿eh? Tiramos de la rodilla, del tobillo. ¿Apoyando el qué? La pierna. Me da igual, con tal de que notes que estiras el cuádriceps y el psoas, puedes apoyar o sin apoyar. Aquí en los estiramientos es muy personal, cada uno tiene que buscar el... Sabiendo lo que quieres estirar, pues tienes que buscar tú que notes que te tira, ¿vale? De donde hemos dicho que tiene que tirar. Y a unos pues tendrán que apoyarse, otros ir un poquito más así, un poquito más asado, cada uno lo busca, ¿vale? Y cambias de pierna. Pues a un lado al otro. Julen, no está bien. Apoya en la punta del pie y empuja con el talón hacia mí, hacia fuera. Eso es, pero sin tumbarte. Estás tumbándote, estás cayendo de las caderas. Mira, nano, cómo está. Las caderas encima del apoyo y retuerce la espalda, pero no se tumba. Tú te tumbas y entonces la espalda no se estira. ¿Entiendes? Venga. Cambiamos de lado. Hay que controlar, en el caso de nano ahora mismo, la mano derecha empuja para poder retorcerse y el talón izquierdo también. Estás tumbado, estás girado de caderas, las caderas alineadas,